Hola, hola, te doy la bienvenida a un nuevo tutorial y hoy vamos a trabajar un hermosísimo bolero o mangas ideal para el verano si tienes un emprendimiento, una prenda perfecta para incluir en tu catálogo de venta. Te invito a suscribirte al canal, es completamente gratis, y ver el video completo para que no te pierdas todos los detalles de esta hermosísima prenda. En cuanto a materiales, vamos a necesitar cinta métrica, unos marcadores, tijera, ganchos del 2.5 porque quiero que mi puntada me quede firme y voy a estar trabajando con este material. Es hilo cristal, es una calidad nacional aquí en México. A mí me encanta muchísimo, queda muy bonito. Yo lo voy a estar trabajando en dos hebritas de aproximadamente un grosor de 2 milímetros. Ahora sí, estamos listos para comenzar. Iniciamos realizando el nudo de la siguiente forma. Tomo lazada y por acá, por este circulito, paso la lazada y ya me quedó mi nudito. Lo primero que vamos a trabajar son las cadenas de inicio. Yo voy a estar realizando unas mangas en talla M. Si estás trabajando con mis mismos materiales, te pueden servir mis mismas indicaciones. Pero si estás utilizando otro hilo, otra lana, otro gancho, pues mejor guíate por los centímetros. No te preocupes, a continuación te voy a estar dejando toda la información para las tallas. En mi caso, para tallita M voy a trabajar un total de 96 cadenitas o bien unos 45 centímetros. Aquí es importante tener en cuenta algo, y es que si te vas a guiar por los centímetros, hagas un total de cadenita que sea múltiplo de 4, porque la puntada que vamos a trabajar en estas mangas necesitamos que sea múltiplo de 4. En mi caso, 96 sería múltiplo de 4. Entonces vamos a trabajar esta cadena inicial hasta llegar a 45 centímetros en mi caso talla M o bien unas 96 cadenitas. Ya tengo lista mi cadena inicial y a partir de aquí y para todas las tallas, en este último puntito que tengamos vamos a poner un marcador solo para que nos dé guía, para que nos ayude en el siguiente paso que vamos a realizar. Ahí ya quedó listo nuestro último puntito. Y después de marcar este punto, vamos a realizar 7 cadenitas más. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y ya estamos listos para iniciar con el punto que vamos a trabajar el día de hoy en estas mangas. Y vamos a estar trabajando el punto alto, pero un punto alto doble. En el proyecto anterior estuvimos trabajando el punto alto. Por acá arriba te voy a estar dejando la información del video para que puedas ver cómo se trabaja y en qué prendas las puedes utilizar. Muy bien, en este caso va a ser un punto alto doble. ¿Qué vamos a hacer? Tomamos una lazada, pero tomamos otra nuevamente. Muy bien, vamos aquí donde está el marcador y contando ese punto del marcador nos vamos a regresar 1, 2, 3 y en la cuarta cadenita ahí pasamos el gancho y tomamos una lazada. Nos deben quedar en el gancho estos 4 circulitos. Ahora tomamos lazada y cerramos los 2 primeros. Nos quedan 3, tomamos lazada y cerramos los otros 2 y nos quedan 2. Tomamos lazada y cerramos 2. Y de esta forma se nos quedó ya nuestra primera casita, ¿ok? Este punto casita es lo que vamos a estar trabajando en todo el proyecto. También en el último video, en el último tutorial que les dejé, puedes ver cómo se trabaja este punto casita, solo que de otra forma, con un punto alto simple, uno normal. Y este doble ya lo vamos a trabajar acá y el punto casita, bueno, van a ver la diferencia entre el último proyecto y este. ¿Ok? Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Tomamos una lazada y la pasamos por el circulito y hacemos una cadenita, 2 cadenitas, 3 cadenitas y vamos a continuar realizando punto casita
por toda esta cadena de inicio que hemos hecho. Si aquí realizamos tres cadenitas, eso significa que nos vamos a estar saltando un puntito, dos puntitos, tres puntitos, y en el cuarto es que hacemos, tomamos lazada, y por ahí pasamos nuestro gancho y repetimos un punto alto doble. Es decir, estos puntos casitas los vamos a hacer con tres cadenitas de separación. Nos saltamos tres puntitos abajo y en el cuarto realizamos el punto alto doble. Por eso es que yo les decía al inicio que esta cadenita de inicio, toda esta cadenita, tiene que ser múltiplo de 4 para que el dibujo nos salga perfecto tanto al inicio como al final. Repetimos. 1, 2, 3 cadenitas de separación. Me salto 1, 2, 3 puntitos y en el cuarto tomo doble lazadita. Por ahí paso mi gancho y tomo lazada. Cierro los dos primeros circulitos. Cierro los otros dos y cierro los últimos dos. 1, 2, 3 cadenitas. Busco 1, 2, 3, estos me los salto y en el siguiente, una doble lazadita, paso mi gancho y por ahí cierro con 2 y cierro con 2. Y esto es lo que vamos a estar trabajando en todo nuestro proyecto, en toda nuestra prenda tejida. Voy a avanzarle un poquito y nos vemos al final para ver cómo va quedando y cómo vamos a continuar. Y si todo ha salido bien hasta el momento, aquí al final nos deben quedar 1, 2, 3 y 4 puntitos. Por lo cual realizamos 1, 2, 3 cadenitas de separación, tomamos doble lazada y en el último puntito ahí hacemos un punto alto doble. Muy bien, y así terminamos esta primera fila. Así se ve, miren qué bonito nos va quedando y como les comentaba, con gancho del 2.5 me queda muy firme la puntada. Ok, entonces ahora aquí al final para la segunda fila que vamos a realizar, siempre que vayamos a comenzar una nueva fila vamos a trabajar 6 cadenitas, 1, 2 y 3 de altura y 1, 2 y 3 de separación. Muy bien, giramos nuestro tejido y ahora vamos a estar realizando punto alto doble en cada uno de los puntos de la vuelta anterior. Y aquí es muy importante ver dónde es que vamos a trabajar ese puntito. Ok, porque miren, aquí lo pueden hacer, pero tiende a abrirse un poco la puntada. Yo les recomiendo que lo hagan bien en el centro. Fíjense, por lo general tenemos una hebrita ahí que nos estorba, pero es justo por ahí, miren. Por ahí yo paso el gancho, tomo la lazada y realizo el punto alto. ¿Ok? Y así me quedo, miren, bien, bien, bien centradito para que nos quede bien derechito. 1, 2, 3 cadenitas de separación. Fíjense, si yo abro el punto alto, lo estiro bien y lo abro, ahí claramente se ve que hay un punto disponible, pero si hago ahí este punto alto doble, se me va a abrir mucho la puntada, no va a quedar tan derecho. Entonces yo les recomiendo que se vayan aquí, miren, a este centro de acá, que por lo general van a tener una hebrita estorbándole, pero eso marca de verdad ahí el centro. Miren, si tomo lazada ahí, miren qué derechito me va a quedar mi puntito alto. Ok, es un tips que yo le doy para cuando estén tejiendo de esta forma, pues puedan encontrar bien el centro. Ok, y así nos queda bien derechito el punto alto. Entonces es lo que vamos a trabajar en cada una de las vueltas. 3 cadenitas de separación. Ubicamos, miren, aquí no. Aquí está el centro de mi puntito. Lo ubicamos y realizamos un punto alto doble. Muy bien, vamos a trabajar todas estas vueltas de punto alto doble.
aquí ya he ido avanzando varias vueltas y quiero mostrarles cómo vamos a terminar cada una de ellas. Realizamos igualmente una, dos, tres cadenitas de separación, tomamos doble lazada y estas esquinas que nos quedan acá son de tres cadenitas de altura más tres cadenitas de separación. Entonces igualmente vamos a contar una cadenita, dos, tres que me voy a saltar y en el cuarto ahí realizo mi último punto alto doble. Esto es lo que vamos a trabajar en cada una de las vueltas. Y miren qué bonito nos ha ido quedando, bien derechito, bien amplio la puntadita, bien firme con este gancho del 2.5. Muy bien. Y antes de continuar, es importante tener en cuenta algo. En mi caso, para esta tallita M, yo tejí una cadena de inicio de aproximadamente unos 45 centímetros. Si tú te estás guiando por los centímetros, es importante que sepas que esta puntada tiene una tendencia a disminuir, ¿ok? De 45 centímetros aproximadamente con los que empecé, se me fue quedando en 42 centímetros. Es decir, según los centímetros con los que tú empieces la cadena de inicio, tienes que considerar que más adelante vas a perder de 2 a 3 centímetros en dependencia de la tensión con la que tú vayas a tejer y del material. Muy bien, entonces de ancho aproximadamente tengo unos 13 centímetros. A continuación te dejo las medidas de referencia para cada una de las tallas en esta partecita de acá antes de iniciar ya con lo del cuello. Ahora nos corresponde trabajar la parte del cuello y antes de iniciar la siguiente fila que nos va a ayudar a separar la parte de los hombros de la del cuello, lo primero que debemos es determinar cuántos centímetros vamos a dejar para el cuello. Este tipo de manga lleva un cuello amplio, más bien de hombro a hombro, entonces aproximadamente para mi talla M yo voy a estar dejando unos 32 centímetros, que esos serían en total para mí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18 puntos casitas. Por lo cual el resto se va a quedar para la parte de los hombros. Y vamos a continuar tejiendo de la siguiente forma. Ya determiné que para mi cuello voy a estar dejando 3 puntos casitas y el resto se va a quedar para esa parte. Entonces voy a trabajar de la siguiente forma, me levanto con 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cadenitas de altura de la misma forma que he trabajado cada una de las filas, volteo mi tejido, tomo lazada y voy a tejer esos 3 puntos casitas que debo dejar para los hombros como lo he hecho hasta el momento. 3 cadenitas de separación, 1, 2 lazada. Cierro mi punto alto doble, 1, 2, 3, doble lazadita, mi punto alto doble y aquí me voy a detener. ¿Por qué? Porque con esta fila de acá yo voy a estar terminando una parte correspondiente, digamos, hombro. Y toda esta parte de aquí hasta las últimas 3 puntadas casitas van a ser mi cuello. Si yo voy a dejar para mi talla 18 puntos casita y cada 18 puntos casita corresponde a 4 puntos, entonces al yo multiplicar 18 por 4, eso me debe dar el total de cadenitas al aire que yo tengo que realizar hasta llegar al siguiente punto casita de los hombros. Esta pequeña cuenta tú la vas a llevar a tu medida, a tus puntos, al espacio, a los centímetros que tú quieras dejar para el cuellito, ¿ok? Entonces realizo al aire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 70 y 71. Y aquí me voy a detener porque 18 puntos casitas que me voy a saltar por 4, eso me da 72. Pero si tenemos en cuenta que el último puntito casita que nos vamos a saltar
es de 3 cadenitas y un punto alto, que sí vamos a hacer, entonces le restamos un puntito. Me voy a quedar en 71. ¿Por qué? Porque ahora yo voy a tomar doble lazada, voy a buscar el punto 72 y ahí 3 puntos casi antes de terminar voy a hacer la última parte que me corresponde a esta del cuellito, ¿ok? Y así nos debe quedar. Muy bien, por aquí iría nuestro cuellito. Acá tenemos un hombro que lo vamos a terminar. Seguimos tejiendo con 1, 2, 3 cadenitas, doble lazada. En nuestro punto alto doble realizamos otro. 1, 2, 3, doble lazadita. Y de esta forma vamos a terminar la fila correspondiente a la división de los hombros y a la parte del cuello. Tenemos aquí 1, 2, 3 y en el número 4. Ahí pasamos nuestro gancho y hacemos nuestro último puntito alto doble. Muy bien, entonces vamos a continuar a ver cómo vamos a estar trabajando esta parte de acá. Aquí ya fui adelantando estos 3 puntos casitas de la siguiente fila correspondiente a los mismos de la vuelta anterior. Ahora nos corresponde la parte del cuello y la vamos a trabajar de la misma forma que hemos hecho todo. 1, 2, 3 cadenitas, doble lazada y contamos 1, 2, 3, 4 cadenitas y ahí pasamos el gancho y realizamos nuestro punto alto doble. 1, 2, 3 cadenitas, doble lazada y 1, 2, 3 y 4 puntitos de toda esta fila que hicimos acá. Ok, entonces es lo que vamos a trabajar en toda la parte del cuello, ya sea parte de adelante o parte de detrás. Tú puedes decidir cuál de los dos lados prefieres. Muy bien, vamos a avanzarle a ver cómo vamos a continuar. Y si todo ha salido bien hasta el momento, aquí abajo nos deben quedar, antes de finalizar, 1, 2, 3 puntitos para saltarnos con las 3 cadenitas y un último punto alto. Tenemos 1, 2, 3, doble lazada y aquí realizamos junto a este nuestro punto alto doble. Muy bien, y hasta el momento nuestro cuello debe verse así, ya completada con estas filas. Entonces, ¿qué vamos a hacer a continuación? Voy a terminar los tres punticos casitas que me corresponden. Y ahora vamos a continuar tejiendo de la misma forma que hicimos en este ladito. Completamente igual. Fíjense, si yo volteo mi tejido, esto me queda justo a la mitad. Y vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos. Y hasta el momento la misma cantidad de vueltas. Y ya he llegado al final de esta otra parte. Tanto parte de delante como parte de atrás, las dos son exactamente iguales y para todas las tallas vamos a trabajar de la siguiente forma. Una vez que ya llegamos acá al final, vamos a realizar 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenitas, volteamos nuestro tejido y vamos a regresarnos nuevamente con una última fila, ¿ok? Una última fila que nos va a ayudar a realizar la sisa en ambas partes. Estas de acá, en donde va la manguita. Vamos a adelantarle toda esta fila y nos vemos para esta unión. Y ya estoy llegando aquí al final del último punto casita, justo en donde voy a realizar la sisa. Tomo lazada y realizo mi punto alto doble. Muy bien, ahora vamos a necesitar estar uniendo este extremo y este justo debajo del axila, en donde nos queda la sisa, porque aquí ya se va a formar nuestra manga. En mi caso, yo voy a realizar un total de 7 cadenitas. ¿Por qué? Porque 7 cadenitas va a ser equivalente a 2 puntos casita. Muy bien, realizo 1, 2, 3,
4, 5, 6 y 7. No realizo 8, ¿por qué? Porque la número 8 va a ser el punto alto doble que voy a realizar. Y se acuerdan que al inicio habíamos marcado, puesto este marcador justo en la cadenita, en la última cadenita de nuestra cadena de inicio. Y yo nunca lo quité, porque esto me va a ayudar mucho a marcar el inicio, a marcar esta esquinita que nos queda acá para la axila, ¿ok? Para la parte de la sisa. Ahí ya quito mi marcador. Tomo una, dos lazaditas. Y ahí donde tenía el marcador, paso mi gancho y realizo mi punto alto doble. Muy bien, y así nos debe quedar. Hasta el momento ya hicimos la unión de ambas partes. Muy bien, y continúo tejiendo. Una, dos, tres cadenitas de separación, doble lazada y voy al siguiente punto. Muy bien, y así vamos a seguir realizando estos puntos casitas por toda esta parte hasta llegar a este otro extremo para unir la otra manga. Y ya estoy llegando al final de esta vuelta, justo en donde tengo que unir ambas partes de la otra manga. Realizo mi doble lazada, ubico mi puntito y ahí realizo mi punto alto doble. Y simplemente nos queda por hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y ubicamos de este otro extremo para realizar mi manga la tercera cadenita. 1, 2, 3. Y en la tercera voy a realizar un puntito deslizado. ¿Por qué? Porque ya este le va a dar terminación a la unión también de esta parte. Y así hemos avanzado hasta el momento. Ya tenemos nuestros hombros, tenemos nuestro cuellito, tenemos ambas mangas y este es el momento de darle pausa al tejido y de medírtelo, de probártelo. Si lo estás haciendo para ti, mídetelo, ve cómo te queda de la sisa, cómo te queda el anchito de esta manga. Si tú le quieres dar un poquito más para que te quede más holgadito, de aquí abajo le das unas 4 u 8 cadenitas para que en vez de tener 2 puntos casitas tengas 3 o tengas 4. Si lo estás haciendo para una cliente, pide el contorno del bíceps y asegúrate que este ancho supere el contorno del bíceps para que le quede holgadito en la parte de la sisa. Muy bien, entonces vamos a continuar trabajando donde nos quedamos acá tejiendo para trabajar ahora sí la manga. Para realizar la manga, lo primero que vamos a hacer es acomodarla, visualizarla cómo es que la vamos a tejer. Muy bien, ya después que sabemos por dónde tenemos que guiarnos, aquí se acuerdan que realizamos un puntito deslizado. Ahora nos vamos para adentro de este primer puntito casita y ahí vamos a realizar un punto bajo. Y nos levantamos con 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenitas, doble lazada y nos vamos a ir a cada punto que tenemos de la vuelta anterior para realizar los puntos altos dobles correspondientes en la manga. 3, tomamos doble lazada. Fíjense, aquí podemos encontrar algunos puntitos libres, pero no vamos a tomar los puntos que nos quedan aquí. Nos vamos a ir directamente a los puntos altos que hay. Miren, aquí está esa tercera cadenita. ¿Para qué? Para asegurarnos que cada punto alto va a quedar derechito con el punto alto de la vuelta anterior. Miren, bien, 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 bien derechitos, ¿ok? Miren nuevamente, 1, 2, 3, doble lazada. Y aquí no tomamos estos puntos que quedan en la fila esta de cadenitas. No, nos vamos a los puntos altos, a estos puntos altos dobles. Y ahí en su tercera cadenita hacemos el punto alto doble. Muy bien, y vamos a estar trabajando de forma circular. Vamos a dar toda esta vuelta y nos vemos cuando lleguemos a esta parte para ver cómo las vamos a trabajar. Ya estamos llegando a esta unión de la manga. Tomamos lazada, ubicamos el punto alto doble de la vuelta anterior y ahora realizamos 1, 2,
tres cadenitas, doble lazada y contamos 1, 2, 3 y en el cuarto puntito ahí hacemos el punto alto doble, lo mismo que hemos trabajado hasta el momento. Y si todo ha salido bien, aquí me debe quedar 1, 2, 3 y ubico la tercera cadenita, 1, 2, 3, 1, 2, 3 y por acá realizo un puntito deslizado y nuevamente me voy al punto casita este y realizo un punto bajo para iniciar con 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Doble lazada y me voy al siguiente punto. Y es lo que vamos a trabajar en toda la manga. Vueltas y vueltas de puntos altos doble hasta que alcancemos el largo aproximado de la manga que ustedes deseen. Doble lazadita, nuestro puntito alto, doble, y así miren, nos va a quedar nuestra manga. Todo alrededor vamos a estar dando vueltas y vueltas hasta que lleguemos al largo. Vamos a adelantar y nos vemos cuando ya le hayamos avanzado a la manga para ver qué tal nos va quedando. Y aquí estoy llegando a mi última fila de punto casitas en la parte de la manga. Realizo 1, 2, 3 cadenitas de separación y ubico aquí en las 6 que hicimos de altura la tercera, 1, 2 y 3. Y ahí hago un puntito deslizado. Muy bien, y así nos ha ido quedando todo este bordecito de la manga. Yo le quiero hacer un borde final, le quiero hacer un dibujito aquí al final. La verdad, quiero que luzca mucho esta terminación de la manga, por lo cual vamos a estar trabajando una última vuelta más de una puntada conocida como punto picot. Y esta última vuelta la vamos a trabajar de la siguiente forma. Acá dentro del punto casita tenemos 1, 2, 3 cadenitas que separan un punto alto doble del otro. Entonces ahí dentro vamos a realizar 1, 2 y 3 puntitos bajos, ¿ok? Y en el punto alto doble ahí pasamos nuestro gancho, tomamos lazada y hacemos un cuarto puntito. Y son los 4 puntos que corresponden a cada punto casita. Ahora bien, este punto picot es uno de mis puntos preferidos para darle borde y acabado a muchísimas prendas tejidas. Muchas personas lo trabajan con 3 cadenitas de altura, pero yo en este caso lo voy a trabajar con 4. ¿Por qué? Porque quiero que me quede bien resaltado ese borde final, que cada una de estas filas tenga un punto picot bien larguito, bien grandecito para que realce la manga. ¿Ok? Y lo vamos a hacer de la siguiente forma. 1, 2, 3, 4 cadenitas de altura y vamos a buscar la base del punto bajo. Miren, paso mi gancho por acá, por la cadenita que me queda de frente y en la base del punto bajo, ahí vamos a pasar nuestro gancho. Tomamos lazada y hacemos un puntito deslizado. Repetimos, 1, 2, 3 puntos bajos correspondientes a las 3 cadenitas de separación, un punto bajo en el punto alto doble, 1, 2, 3, 4 cadenitas al aire y nos regresamos a la primera base, miren, de aquí del punto bajo que nos va a quedar de frente y a la otra parte que está el punto bajo. Tomamos una lazada y hacemos un puntito deslizado. Repetimos, 1, 2, 3, en el punto alto doble, ahí paso mi gancho, un cuarto puntito bajo, realizo 1, 2, 3, 4 cadenitas, me regreso a la base del punto bajo, paso mi gancho, tomo lazada y un puntito deslizado. Y así nos va a ir quedando. Nos va a ir quedando este bordecito. Miren qué bonito. Vamos a terminar de dar toda la vuelta y vamos a ver cómo luce y cómo queda. Aquí ya voy llegando al final. Realizo 1, 2,
3 y el último puntito lo voy a realizar acá en el punto alto doble. Punto bajo, 1, 2, 3, 4 cadenitas, deslizo mi gancho por acá y aquí realizo un puntito deslizado y terminé. Ahora, yo siempre que realizo un punto picot, la terminación la trabajo de esta forma. Ubico el primer puntito bajo, el primerito que hicimos antes de comenzar, y ahí tomo la lazada y realizo un puntito deslizado. Me voy al siguiente, realizo otro puntito deslizado, me voy al siguiente, otro puntito deslizado y ya en el siguiente me deslizo para ya terminar esta vuelta. Ok, voy a cortar ya mi hebra. Voy sacando acá ya la hebrita cortada y aquí quedó con esta terminación. Ahora lo que corresponde es esta hebra sobrante, puedes esconderla a través de la misma fila de puntitos picot. Y miren qué bonita nos ha quedado, qué terminación, y la idea de hacer el punto picot justo donde están los puntos altos es precisamente que se vean como que las filas terminan acá en cada puntito picot. Ahora mismo yo tengo la prenda del revés, ¿ok? Después al final cuando terminemos, esta va a ser el derecho. Muy bien, incluso le da un toquecito acampanado al final de la manga. Muy bien, vamos a ver cómo nos quedó esta primera manga ya terminadita. Y así me ha quedado esta primera manga. Miren qué bonito nos ha quedado esta terminación con el puntito picot. Al final realicé un total de 35 vueltas de punto casita para un largo aproximado de 53 centímetros. La verdad es que yo prefería hacer una manga larga, me gustó mucho más el estilo. Ya si tú la quieres hacer un poquito más cortita, pues por ejemplo para talla XL te mantienes con estos 53 centímetros, o para cada una de las tallas vas aumentando un centímetro más, o para tallas inferiores a la M le quitas un centímetro. Igualmente te lo puedes ir midiendo si lo estás trabajando para ti, para ver qué largo prefieres, o si es para una clienta puedes pedirle el largo desde la sisa hasta el largo deseado que ella quiere su manguita. Muy bien, entonces ahora, ¿cómo vamos a trabajar y qué nos falta? Pues muy bien, a continuación vamos a ver cómo podemos seguir trabajando esta segunda parte de la manga. Tengo ubicada mi manga por la parte de la sisa en este ladito. Simplemente abro la parte de la manga y por la parte de dentro vamos a estar trabajando esta primera vuelta de puntos altos doble. Muy bien, paso mi gancho por acá, por el primer puntito alto doble que tengo disponible. Por ahí voy a pasar la hebra nueva. Miren, con una lazadita la paso. Yo siempre hago un nudito. A mí me gusta porque esto me da un poquito más de seguridad. Muy bien, entonces aquí tengo mi nudito. Y ahora sí, a partir de aquí vamos a trabajar una lazadita, ¿ok? Pasamos nuestro gancho, tomo lazada y aquí realizo 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cadenitas de altura, las mismas que hemos venido trabajando hasta el momento. Tomo doble lazada, ubico mi punto alto doble, por ahí paso mi gancho y repito mi punto alto doble. Y ya nos queda nuestra nueva fila de puntos altos doble para iniciar con esta segunda manga, ¿ok? Vamos a trabajarla de la misma forma que la anterior, vuelta con vuelta, y al final pues realizamos el puntito picot. Muy bien, 1, 2, 3 cadenitas de separación, doble lazada y aquí en el puntito realizo un punto alto doble. Muy importante recordar que aquí abajo donde hicimos estas cadenitas al aire para juntar este extremo con este y lograr hacer la sisa, tenemos que contar 1, 2, 3 y en la cuarta cadenita ahí realizamos un punto alto doble. Luego le continúan 1, 2, 3 cadenitas de separación
Y en estas 6 de alturas que hicimos, de abajo hacia arriba contamos 1, 2 y en la tercera ahí nos vamos a deslizar, realizamos un puntito deslizado y automáticamente para poder empezar la siguiente vuelta nos vamos dentro del punto casita con un punto bajo. Y le continúan 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cadenitas para empezar con el próximo punto alto doble. Y volvemos a realizar todas las vueltas necesarias, las mismas que hicimos en la otra manga, hasta alcanzar el largo deseado y terminamos con el puntito picot. Y así ya nos deben quedar terminadas nuestras dos manguitas completamente decoradas y terminadas. Les recuerdo, el largo de la manga los dejo a su consideración y a su gusto. Y así nos ha quedado el cuello, acá abajo como pueden ver la parte que corresponde a la sisa. Yo no le voy a dar una terminación ni un acabado final, porque por ejemplo, si este puntito picot yo se lo ponía, siento que puede quedar como muy abierto, muy acampanado como mismo en la manga. Y la verdad es que estas zonas de acá me gustaría que quedaran muy ligeras, con una caída correspondiente a lo que hemos trabajado en el top. Y sobre todo que en esta parte de acá de las axilas pues no nos quedara grueso, para que no estorbe. Muy bien, si tú le quieres dar un acabado final con el puntito picot igual que hicimos en la manga, ya lo dejaría a tu consideración. A mí, así como está, me encanta. Este bolero o manga ya lo hemos terminado hasta el momento. Si lo conoces por otro nombre, por favor déjame en los comentarios. Y ahora sí, vamos a ver cómo luce y cómo queda este hermosísimo proyecto. Y así lucen y quedan estas hermosísimas mangas tejidas a crochet, ideales para el verano y si tienes un emprendimiento para que lo puedas incluir en tu catálogo de venta. Gracias por ver el video completo. Recuerda suscribirte al canal, es completamente gratis, y activar las campanitas de notificaciones. En mis redes sociales aparezco como Magela GC. Te invito a seguirme para que puedas ver fotos y videos de cómo lucen estas mangas en Instagram, Facebook y TikTok. Nos vemos en un próximo tutorial.